De cara a la llegada del invierno, las autoridades del SINAPRED han lanzado una campaña que busca establecer planes de respuesta familiares para personas que habitan en sitios vulnerables a multiamenazas. El objetivo de esta campaña es actualizar los planes de respuesta familiares y vamos a comenzar en aquellos hogares que están en lo que llamamos puntos críticos, en las cuales las familias están expuestas a situaciones multiamenaza, pero que en este periodo fundamentalmente están expuestas a inundación, a deslizamiento y en muchos casos a los dos eventos, y por tanto las familias están en riesgo de cualquier situación de exposición a su vida. Como veníamos diciendo, ¿quiénes son los protagonistas de la actualización de estos planes? En primer lugar, los jefes de familia, fundamental. Esa responsabilidad compartida que tenemos en nuestro país, donde el Estado debe velar permanentemente por la protección de la familia, pero donde también los jefes de familia deben incorporar la idea de que hay que preparar a sus miembros del hogar frente a cualquier situación. La estrategia prevé el involucramiento del sistema educativo público como parte de la preparación social. Desde nuestros centros escolares, para que acopiemos esfuerzos y que nos garanticemos que cada familia tenga un plan familiar de respuesta actualizado. En esta primera fase nos estamos proponiendo, de aquí hasta el 30 de junio, que 106.403 familias en 1.800 puntos críticos a nivel nacional actualicen sus planes familiares, solo para esta primera fase. Estamos hablando de que casi 500.000 de personas estarán enmarcadas en este esfuerzo y actualizando sus planes de respuesta familiar multiamenaza. En esta primera fase también estarán involucrados más de 6.000 líderes comunitarios. Vamos a preparar, vamos a capacitar como mínimo a 3 líderes comunitarios por cada punto crítico para que acompañen a la familia en el proceso de actualización de los planes de respuesta. Es importante mencionar que en el caso del departamento de Managua se registran al menos 56 puntos críticos ante la llegada de las lluvias. Marcos Medina, Noticias 12.